Que ni guau guau ni guau guau. No, o sea, Will, eso está bien. El problema está, ¿vale? Que lo que tenemos que activar es el addcon. Eso es lo que no puedo activar, lo que no me deja. No, también te voy a decir. Si viene alguien, lo vamos a ver, pero cuando esté cerca. De lo que veo yo a lo que ves tú, yo creo que... Sí, no, lo veré yo antes, eso ya lo sé. Tú lo ves antes y a mí me da tiempo a correr. Exacto, yo te digo, ¡corre! Escúchame, pues como siempre. Sí. Yo te digo, ¡corre! Y tú corres. Sí. Yo soy tus ojos. No, sí, desde luego siempre tengo los pies puestos en el vientre del caballo para acelerar. Estoy viendo a Aslan, creo. Ahí enfrente. Creo. O es un... Es que lo veo como agachado. No creo que es... O un ciervo o un tal. Pero sí que es cierto que tiene que estar por aquí. Es un berrendo. Me la juego. Din, din, din. Toma. Aquellos caballos son bonitos. Sí. Ahí... A la derecha del todo hay dos oscuros. Hay una tormenta. ¿Qué te parece si nos acercamos un poquito? A ver qué... Vale, sí. Me dice mi Biblia. Sí, si ves a un lindo gatito, me avisas. Sí, eso es lo que estoy mirando. Mientras que tú miras caballos, yo estoy mirando alrededor también, por eso. Ok. O sea, yo soy el primero que también me, que le encanta verte disfrutar con el tema de los caballos. Un húngaro, un pastense. Otro pasotense. Una tormenta. Un Morgan con el... ¿Qué pasa? Ese tipo de Morgan nunca lo he visto. ¿Cuál es el Morgan? ¿El clarito de la derecha? ¿O el...? Y uno que tiene la espalda manchada. Oscuro. ¿El oscuro? Oye, uno que tiene la espalda manchada. ¿No? Sí, otro Morgan. ¿Qué? Ah, bueno. Ah, bueno, a lo mejor es barro. Porque también es verdad que es negro. También son mestizos, húngaros. Esos son... bastante buenos. Hay dos. Y cómo no, exactamente iguales. Hola Martu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aún estás a tiempo de, si quieres alguno, decirme cuál es. Que a mí también se me va bien domar. Sí, sí, me he dado cuenta. No tan bien como a ti, obviamente, pero... Me defiendo. Y a mí también se me dan bien las plantitas. También como a ti, pero... Bueno, sé cuáles no me tengo que comer. Es un avance. Hostia.
Por ejemplo, sé que la ortiga no es buena idea. Exactamente. No es buena idea ni cogerla. Exactamente. Hoy es el día de los caballos, por lo que veo. Sí, sí, hay muchos. Porque enfrente tenemos un 2, 3, 4. A la izquierda creo que hemos que he visto otros 3. Dos claros y el otro no me acuerdo. Tú déjalo, que haya caballos, que... Y uno oscuro. Siempre caballos significa que Asla no está muy cerca. No, no, ya no estamos en su zona. Su zona, para que calcules más o menos, ¿vale? ¿Ves el árbol de allí? Justo sí. Al frente. Pues esa... Sí. Pasando ese árbol es su zona. ¿Pero si atacó a mi jefe por allí? No. Lo atacó sí. Cerca de ese árbol. Sí, ah, bueno... Entonces recordaré mal. No, es que... Voy a tener que hacer una paradita. Tranquilo. Pensar un poquito. Sí, sí, cosas. Sí, no te preocupes. Vuelvo. Pues, Martu, claro. Aquí se le peta. Se le quiere. ¿Qué tal, por cierto? ¿Cómo estás? Cuéntame. Cuéntame un poco de su existencia. ¿Todo bien? Yo no me puedo quejar, la verdad. O sea, tiré full roll ahora mismo al red. Y me están yendo las cosas bien. De hecho, me están yendo las cosas muy bien. Esa es. Chica inteligente. O tiene que ser Kawendus. Uy. Pues a mí hoy me ha llegado la famosa carta del AdSense. Así que, gente, vuelvo a cobrar. ¡Vamos! Estaba junto a las 900 papeletas de política. Así que... Voy a sacar yo la pipa también. Porque se ha quedado en mal sitio. La verdad. Y más cuando casi se comen una persona. Otra persona casi se come una persona. ¿En qué aspecto? En plan... ¡Ah! ¡Qué manera más interesante de dejar de pensar, chica! ¡Joder! ¡Qué entusiasmo por la vida y todo! Si veo que Eloy no puede...
que lo he llamado por el nombre IC, perdón. Claro. Porque, a ver, sí que es cierto que yo estoy hasta bastante tarde, por eso te digo. No tengo problema. Por cierto, me he acabado de dar cuenta de que Tormenta no es un country, es un paso tensor. Ya. Me di cuenta yo el otro día. ¿Qué? Pero son dispares hasta del sitio de Estados Unidos que viene. Oh, vaya. Muy bien, el norte y el otro del sur. ¿Por eso? Hostia, como tú y yo. Sí. Muy bien, es el norte de Europa y el sur de Europa. A veces ocurren cosas. Es demasiado coincidencia. ¿Qué está pasando? Tú no lo pienses, solo disfruta. Ok, vale. Pero caso. Exactamente, al caso del doctor. Te veré su receta. Está entrenando al caballo. Ella es domadora. Es el... O sea, esta chica es el... El... tonteo de mi personaje. El... Ambos son jóvenes, se han conocido y está teniendo una historia súper bonita, en verdad. Que me encanta tu voz. No cuento tres veces, ¿no? Puede ser. No lo suficiente. La chica tiene buena voz, tío. Si mi sangre fuera tintar. Pues a mí no me sale. Corazón tintado. Con la sangre de mis venas. Escribiría te quiero. Madre, si vuelvo a escribir. En Red Dead Redemption 2. A lo mejor... ¡Buah! A lo mejor es esto. Espérate. ¡Wii! Ese Wii más. No me ha gustado. Eso sí que no me ha gustado. ¿Qué te iba a decir? Antes he visto a alguien de... negro también a caballo. ¿Sí? Estaba cazando. O sea, en un principio pensé, me había asustado, pero estaba cazando. Ok. Tranquilo, bonito, tranquilo. Bueno, pues el entrenamiento de tu caballo ya estaría. Ok. Ya están los cuatro entrenamientos. Perfecto. Sí. Prueba a ponerlo ahora. Will. Claro, la F ya existía. Vale, pero funciona. ¿Cuál era tu número de establo? El mío actualmente el 20. ¿Sí? Déjame confirmarlo. Sí.
Perfecto, gracias. De nada. Qué buen servicio, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Rápido y eficaz. ¿Con paseíto incluido? Siempre eres eficaz, la verdad. ¡No huye, cobarde! Eso te voy a decir yo, porque no tengo ni idea de lo que es un chamillo. Se me ha perdido el pueblo. Se me ha perdido... Pueblo, ¿dónde estás? Se me ha perdido el pueblo. ¿Dónde está el pueblo? Ay, anda, ten cuidado, que me sigo sin fiar mucho de lo que... esté pasando. A ver, no saque... eso aquí. Pero que tenga cuidado. ¿El lazo lo puedo sacar? Tener... ¿cómo? Lazo lo puedo... mejor no. Y baja el... ahí. Sí. Hola. Coño, hola. Coño, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno... Estoy nerviosa, no te voy a mentir. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a un sitio no tan céntrico y te cuento. Vale, un momento, que me voy a cambiar el pelo. Ok. Vale. Tengo curiosidad, voy a espiar. Ya. Yeah. ¿Ese no era Alex? Sí. Déjame ver el caballo. Sí, es Alex. Es que yo no me voy a hacer. Alex con un húngaro. Mhm. Aparte, ese de medio lo atropella. Qué agresividad, ¿no? Yo qué va. A lo mejor me cambio el pelo, no lo sé. Faltaría dinero. Pero bueno. ¿Qué? ¿No tienes dinero? Tengo un dólar. Dame para acá. Buenas. La ven. Vale. Un momento, vale, ya. Uy. Perdón, mi mente. Sí, no, a mí me ha pasado lo mismo al entrar. Sí, vamos. Vamos, oh, vamos. Vamos a ir. ¿Estás aquí? Voy a... ¿Dónde es aquí? A ver. Ahí. Ah, sí, espérate, que esta mujer va. Ah, vale. Bueno, claro. Espérate, voy a sacar el caballo. Va. Buenas. Han pasado cosas. ¿Qué pasó? Ahora os cuento. No puedo matarla aquí al caballo. No, yo tampoco podía. Ahora te da un momentito a hacer un poco de... Sí, no te preocupes. Pues ya te digo, ahora te cuento. Bueno, ahora os cuento. A ver qué se va a hacer esta mujer. Ya me despeño otra vez. No das para gomina, ¿eh? No, macho. Ahora tomas en gomina que otra cosa. Pero yo en comida, si te sirve. Bueno. A ver, al menos la comida puedes cazar. La gomina creo que no. ¿Sabes una cosa que he aprendido? ¿Qué? Cuando trabajas para el Estado, que le fallan al cazar. Vas al señor de la taberna. Está vendiendo unas sopitas. Joder, están buenísimas. Te sienta como que necesitas una y ya. ¿Pero la taberna o la catedral? Bueno, a ver, la taberna se llama catedral. Ah, que se llama la caverna. Hombre, claro, que te pensabas que... Pues una iglesia.
Pues no, no es el caso, no es el caso. La taberna se llama Catedral. Por pues cierto, me parece. Eso. Me parece que estamos. O sea, no sé si lo habéis visto, pero estamos buscando a un señor que es sí, negro. Sí, hazme caso. Sí, sí. Y más cosas. ¿Cómo? Ahora os cuento. Ahora os cuento. Es que. No, hazme caso, este no es sitio. Vale. Claro. Entiendo. Ahí está la cosa. ¿Qué hace ahí sentado? Ah, probando qué tal era cómodo esto para que me limpias los zapatos algún día, joder. Madre mía. ¿Es cómodo? A ver, sí. Ah, bueno. Ahora, no sé cómo vas a poner. Bueno. Porque está, o sea, no tendría que ser la parte de abajo del pie al revés, en plan. Ah, vale, no he dicho nada. Y vosotros, dos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo lleváis por aquí? ¿Poco? Nada, no, poco. No, antes. Ah, vale. No venía de la granja. Vengo de tener una pesadilla de las fuertes. Entiendo. Pero bueno. O sea que... ¿Y bueno. Vosotros qué? Pues nada, estamos en alerta porque se conoce ¿cómo? Que han pasado cosas que ahora os cuento. ¿La alerta quién? ¿De series o quién? Pues todo el mundo, todo el mundo. ¿Qué? Bueno. Y se conoce que no solamente los pumas y los osos dan más desquitos de amor a la gente. ¿Cómo? Ahora os cuento, pero es que como me estáis preguntando, pues yo doy detalles, pero ahora os cuento la historia completa. Vale, vale. Sin problema, sin problema. Para que sepáis... Listo, no voy a rayar mucho más la cabeza. Voy a ponerme el primero que llevaba ahí ya, con el ¿sí? que vine. ¿Sí? Me sirve. Vale. Es el más bonito. ¿Vamos a algún sitio? Sí, seguidme. Espérate, déjame comer un poquito algo. Come, tranquila. Espera, vale. ¿Quién se está volviendo como una puta cabra? Ah, vale, el cabra de... Sí, bueno. Lucero no va a ser después de, literalmente... Venga, sube. Oye, ¿qué pasa? Voy a hablar con Alex. Ah. Alex, ¿no quieres un entrenamiento para ese caballo? Es que lo veo un poco tenso. Sí, es que lo peor es que está entrenado. ¡Joder! Pues menos mal. ¡Joder! Sí, no, sí. ¿Quién se supone que te lo ha entrenado? No lo sé, porque me lo dieron para tal y me dijeron, está entrenado, bro. Tiene... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que está entrenado? Sí. Pues vaya tela. Sí, no, ¿y esta mujer dónde se ha ido para hablar? Izquierda. Ah. Maslan. Es que no tiene nada distinto de lejos, ese. Aslan está a la derecha. Claro, por hecho. ¿Sí? ¿Lo has visto o...? Me gusta más cómo me queda el uniforme con este pelo. Queda mejor. Sí, la verdad es que sí. El otro también te queda bien, pero... That's it. Este sitio sí que está bien. ¿Cómo puedo sí. yo...? Sí. Bueno. A ver, que si es no me equivoco... que es que yo llevo clavos encima para dejarle ahí en el suelo enterrado. Pues menos está mal bien que yo eso. También. Mira, o sea, la mierda, ahí se queda el caballo ahí. A ver, os explico. No, nosotros dos estábamos cazando. ¿Vale? Sí. Y de repente. Está sacando el arma. Y de repente vino una paloma mensajera, literalmente. Ajá. Y dejó una carta en el suelo. Ajá. Yo recogí la carta. Ajá. La paloma se fue.
Y en la carta ponía que se arrepentía mucho, que no, que nadie se lo iba a perdonar, pero que había matado a sus dos hijos y se los había comido. Sí. Suena incluso... incluso un poquito mejor de lo que seguramente será. Suena a algo que haría mi padre. A ver, sí, sí. El caso está que cuando he ido a la comisaría, le he dado a Rain la carta, le he dicho, a ver, yo soy médico, no me dedico a investigar este tipo de casos y no está diciendo que, oye, mira, he pegado un tiro a una persona sin querer, me siento muy mal, por favor, ven. Sino más bien era un, he matado a tal y me los he comido. Y aparecía su nombre y aparecía un montón de datitos. ¿Y el nombre de esa persona quién es? Eso lo tienen ellos, yo no me acuerdo ya. O sea, el nombre aparecía en la carta. Vale. Cariño, date pues... por perdida esa nota porque no la van a dar. Que... exacto, o sea, no. Yo os informo a vosotros como amigos míos. En plan, yo no sé si debería estar contando esto, así que por favor, Kira. Silencio. Por si acaso. Si os tienen que informar, os van a informar. Vale, vale. Pues vamos ahora a la oficina del sheriff a ver qué se cuece, que me parece que... no, no, pero todavía hay más hay que más. Contar. Sí, a ver. No van a arreglar todavía los papeles de Mikel. Después de eso, fuimos a entrenar a Lucero. Es este caballo de aquí. Vale. Y bueno, pues en lo que fuimos a entrenarlo vimos un montón de afluencia de agentes y no teníamos ni idea de por qué. Y nada, simplemente salimos porque estaban buscando a una chica y dije, bueno, oye, pues buena suerte. Básicamente. Y en lo que estoy saliendo de la ciudad... pues me llega un aviso de urgencia de una señora que se había tropezado con una piedra grande en mitad de Blackwater y se había crujido la cara, básicamente, con la piedra. ¿Pero quién se...? ¡Wow! El caso está que en cuanto... Ese conejo no lo pide de coño. He ido, le he visto, le he mirado a las heridas y sí, tenía pues una brecha en la cabeza, básicamente, por el golpe. Pero también tenía mordiscos. Y entonces he dicho, bueno, mordiscos, vendrá del campo, claro. Se le notaban mordiscos porque a través de la ropa tenía sangre, de como mordidas y tal. Claro, el caso está en que cuando he ido a mirar por debajo de la manga eran mordidas humanas. Ahí está. Igual. Ahí está el caso. No creo que nos solicitan. Lo está gritando la vieja chucha de siempre. ¡Cállese, señora! Pues muy posiblemente sea por esto, así que iros cagando hostias. Bueno, pues otra vez solos. ¿Qué novedad? ¿Te robó el caballo? No. Bueno, sí. He dicho que te robó el caballo. Vale, pues espérate, que no sé si te has dado cuenta, pero acaba de venir otra paloma. Vale. Qué buen sitio para pescar, ¿no? Bueno, más tarde venimos. Dime, por favor, que no es otro mensaje escrito. ¡Vamos a comisaría! Ok, voy corriendo. Porque no es excusa. No es excusa.